Ya, Marce, aquí estamos en la nueva sección, Dimensión Disney. No, pues, Biblioteca del Saber. No, es que ya la estoy jodiendo. Al principio, si vieron unos árboles, era la otra presentación, me había equivocado. Pero Concéntrate en el proyecto, porfa. esta es la Biblioteca del Saber, pues. Estoy medio nervioso por el tema. No, no es nada complicado. Ah, hola, Sí, Clau. Hola, Clau, gracias por vernos. Qué bueno que estés en nuestra transmisión porque es súper interesante. Hola, Pablo Donoso también. Tú eres nuevo, no te he visto antes. primera vez Bienvenido. parece. Sí, primera vez, Pablo. Bienvenido a los visitantes, visitante Pablo. Ya. Ardilla epiléptica me dice, la Marce le gusta y se está de las primeras en la U. ¿Quién es? No sé, va a ir en la cara. ¿Es la Carla? Carla, No sé quién ¿eres es. tú? Es que la Carla era la ardilla, pero no sé quién es. Y en la Carla. No sé. Yo me la imagino como la Carla, no sé. ¿Qué dice? Vos la más se le gusta y se está de las primeras en la U. Pero a lo mejor es un dicho nomás. Nah, no hay un dicho así. Que yo sepa. No, dice que no. No, dice que no. ¿Quién es? Es la ardilla epiléptica. Y así tu nombre. Ya, Marce, dale nomás. Partamos Vamos. con este tema, que siempre se me olvida el nombre de tu tema, porque es... ¿Cómo se llama tu tema, man? Dilo tú, se me olvida. Mi tema se llama Demiurgo. Perdón. Se me enredó la lengua. No sé. Ah, ya. No, no es No, es que la... estaba leyendo el chat. La ardilla. No, no es la Carla. No. Buena ardilla, pero te imaginamos como una compañera de nosotros que se le ponía ardilla. Entonces no era amiga más que compañera, para mí la Carla, amiga de nosotros. Entonces, en nuestra mente, cuando tú hablas de ardilla, nosotros nos imaginamos a la Hablando, Carla. haciendo su gesticulación y todo. Claro, entonces nosotros te asociamos, cuando vimos tu nombre, te asociamos al tiro con la Carla. Pero más buena onda, porque así tenemos una imagen de ti. Así que ya, Marce, dale nomás. Dale nomás. Ya, pues chiquillos, vamos a hablar ahora del Demiurgo. Demiurgo, que espero que sea un feedback de información, así que si tienen alguna información que yo no tengo, lo ideal es que lo comenten en el chat para ir contribuyendo. ¿Cierto? Bueno, Demiurgo es un nombre de una deidad, ¿cómo se puede decir? Que significa creador, artesano, hacedor, organizador, alguien que hace algo a partir de otra cosa. Entonces, es el significado de Demiurgo, ¿cierto? Que es una palabra bien nueva en todo caso, no es como tan conocida como otras cosas, como por ejemplo, no sé, el árbol de la vida, la flor de la vida y qué sé yo. Sí, es como extraña la palabra, es Es como extraña, como claro. complicada de aprenderla, de Claro. asimilarla. Y bueno, nos preguntamos entonces, ¿quién es el Demiurgo? ¿Quién es ese ser, esa deidad? Bueno, como lo digo, es una deidad, o sea, un ente que se denomina básicamente desde la creación del mundo, se supone, según algunos filósofos, quien se semeja o se le da ese nombre también a Dios. Claro. Llámese un Dios como creador. No, no estamos hablando en este momento de un Dios cristiano, un Dios católico, nada. Dios como creador, como un todopoderoso. Entonces, según algunos filósofos, como les decía, Demiurgo fue la deidad, digamos, alguien sobrenatural, quien creó el universo a partir de materia, según Platón y otros más. Entonces, este ser que ya estaba en algunos dicen que antes de la materia, otros dicen que iba
que él se creó a partir de, o sea, con la materia también son símil. Me refiero a que los dos preexisten, la materia y Demiurgo. Hay otros que dicen que Demiurgo nunca fue creado, que existe, porque es un todo, porque es un ser que no tiene fin, eterno, entonces no puede ser creado. Es un acierto filosófico que es difícil de entender en realidad. Sí. Pero sí, es súper difícil de entender. Sí. De hecho, hay hartos filósofos que dicen, bueno, al principio de los tiempos, bueno, en el siglo III más o menos, se decía eso según Platón, y desde ahí, desde su grupo, porque siempre estos filósofos o estos seres, que estas personas que pensaban un poco más allá, tenían un grupo, ¿cachai? Generaban un grupo. Entonces, a partir de ahí, cuando Platón empezó a expresar quién era este ser, se empezaron a dividir este grupo en otros grupos más, en otras líneas. Cuando tú hablas de ese tipo de grupo, me imagino así como a la logia. Claro. De conocimiento. Claro. Entonces, sí. Mira, Marce, aprovecho de decirte, ya que te interrumpí, apaga tu cámara nomás porque te quedas súper pegada. Quedaste con la boca abierta como por 10 minutos. Así que apaga tu cámara, así tenemos mancho de banda. Me va a entrar una mosca. Puse tu foto nomás. Ya. Pero siguiendo así con las reuniones, quedaste más o menos cuando Platón se reunía con sus discípulos. Claro, exacto. Después se dividió este grupo y cada uno empezó a pensar o a definir a Demiurgo como un ser similar, pero no idéntico al que decía Platón. De ahí se empezaron a formar algunas religiones también, po. La católica, ¿cachai? La católica, el cristianismo, digamos, y judío. Claro. Se dice que Platón era judío. Pro judío, o sea. Claro. Como por el lineamiento de eso. Lineamiento judío. Claro. ¿Qué hace Demiurgo según Platón? Demiurgo, el creador, como decíamos al principio, en una introducción, el creador de todo lo material. Es una deidad, o sea, un ser sobrenatural que crea todo lo material a partir de una idea. O sea que podríamos decir que las ideas o los pensamientos coexisten con Demiurgo. Uh-huh. Al igual que la materia, por lo menos así lo entiendo yo. Entonces, dijo Demiurgo, miró desde el universo y dijo, hay mucha materia y está todo desordenado. Por eso tiene relación con el cosmos, por lo mismo. Está todo desordenado esta materia, le voy a dar forma. Claro. ¿Y forma de qué? Entonces se supone que él sacó ideas de algún lugar y empezó a dar forma a la materia, al mundo. Y aquí, no sé si te suena, Seba, que comenzó a dar forma, y se supone que empezó a dar forma y creó el mundo, digámoslo así, en 6 días, porque el séptimo día era de descanso. ¿Te suena algo, no? Me suena a la Biblia. Claro, es teológico. Al Génesis, ¿no? Claro. Claro, o sea. Hasta ese minuto, el Dios Todo Supremo del que hablan los cristianos, los católicos, coincide con Demiurgo. Claro. Porque es Dios creador. Claro. De hecho, cuando yo leí sobre tu tema, lo poco y nada, porque la idea es como informarnos por medio de la Marcia. Yo no tengo idea de quién estará Demiurgo, pero me di un atisbo más o menos de tu tema y bueno, dos cosas. Una, me recordó harto a Los Vengadores, a la cuestión de Marvel, que si bien uno piensa que es una serie de películas
de seres, ¿no es cierto?, con poderes o superhéroes. Claro. Tiene mucho que ver con esto. Si uno piensa bien o ve bien esa serie, hay muchos de estos tipos de seres que están dados, sobre todo en esa que fue, no me acuerdo cómo se llama esa, la, una de las últimas que salió, que estaban como en Babilonia, Mesopotamia, ¿cachai? Entonces, de hecho, ahí en la presentación sale una imagen como de cómics, y es de Marvel, pues, y en Marvel sale un demiurgo, o como dijo la ardilla, creo que dijo que salía en Aunflux, en una serie anime. Entonces, cuando uno ve o conoce de este tipo de cosas y lo asocia con series, películas, ahí uno le va dando el gancho, pues. Por ejemplo, hay un anime, yo siempre hablo de anime porque veo anime. Antes no me gustaban, pero ahora los encuentro re buenos. Hay un anime que se llama Overlord, que está ahora, está en la tercera temporada. Disculpa, tomé un poquito de tecito. Y ahí sale un personaje que es como una especie de demonio, que tiene unos lentes de sol. No me acuerdo el nombre, cómo se llama específicamente, pero el que vio la serie lo va a cachar. Mientras habla la Mar, se va a buscar una foto de él y la voy a poner ahí. Y ese personaje también es asociado al demiurgo, al personaje que está hablando la Marce. Así que eso. Mira, Marce, te voy a leer unos comentarios. Dale. Que no hemos hablado, no lo hemos leído. A ver si pilla ya algo. Bueno, la ardilla dijo que había un capítulo de Aeon Flux que trataba del demiurgo. Claro, eso estábamos hablando recién. Sí. También la ardilla dice, yo esta palabra la confundía con el Big Bang. ¿Cuál? Demiurgo. ¿Demiurgo? Sí. Ah, ya. Tiene mucho que ver. Pues, si la Marce dijo que era como un tipo de la creación, tiene mucho que ver. El Eduardo dice que es pariente de Ariel. Claro, o sea, creó a Ariel, pues. A no ser que Ariel venga de otra dimensión, pues. Eso es otra cosa, Marce. Otra cosa que quería decirte. Referente al tema. Que yo me imagino al demiurgo como un ser inferior a otro ser superior. ¿Cachai? No es. Es que esa es la mentalidad cristiana. No es Dios, ¿cachai? Eso claro, cuando yo lo leí. Ahí cuando Platón, claro, esto viene de un lineamiento filosófico más que otra cosa. Uh-huh. Pero desde ahí hay controversia entre algunas personas y ya se dividen cristianos, judíos, qué sé yo, y los cristianos creen que Dios es el Todopoderoso, ese Dios cristiano. Y Demiurgo es creado por Dios. Que hay alguien más allá que pudo crear esa materia que Demiurgo transformó en universo, en mundo. ¿Cachai? Sí. Sí. Mira, siguiendo. ¿Me escucháis, Marce, verdad? Sí. Ya. Siguiendo con los comentarios. Arturo Cire. Hola, Arturo. También eres nuevo porque no te he visto antes. Así que bienvenido a los visitantes. Muchas gracias por estar. Mira, él pregunta, dice, Demiurgo es el creador de toda la materia, es Dios, y tiene dos voluntades, una infinita y una finita. La voluntad finita es toda la creación de la materia. Después dice, ordenó la materia con el plano arquético, creando las monadas arquetípicas y programando una entelequia en cada ser. Y ahí me dejó medio loco con las palabras. Sí, es que a lo que se refiere también, bueno, viene más adelante en todo caso, pero claro, puede ser una postura de la información. O sea, todo esto lo que yo les voy a contar, lo que el Seba va a contar, o que el Donkey en su momento puede contar, es información que nosotros recopilamos para darla a conocer y ponerla un poco más entretenida. Pero no es que lo que nosotros leamos es lo que existe totalmente, o sea, tampoco somos dueños de la verdad, ¿no? Pero sí es una parte de lo que nosotros podemos recuperar la información y darla a conocer. Claro. O sea, siempre ha sido el fin de los visitantes meramente informativos. Y ahí, claro, van a darse cuenta con mi tema que si bien involucra muchas cosas que pueden existir, yo preferiría no hacer conjeturas porque mi tema es informativo. Informar de qué sucedió y de cómo es. Pero así como dueño de la verdad, eso queda a criterio de ustedes, chiquitos. Pero pilete, pues. O sea, bacán que ese. Pero esa es la idea de generar un feedback para que podamos ir
aprendiendo. Claro, de todas maneras. Y te falta un comentario también. Ah, Claudio. Claro. A ver, Claudio, sí. Hola, el problema con el agnóstico, agnosticismo. No, gnosticismo, es una rama de estos tipos. Ah, ya. Es que hay diferentes ramas y algunas se contradicen entre ellas. Ya. Sí, de todas maneras, se contradicen algunas. Pero desenredando así como lo que yo por lo menos pude percatarme es de eso, porque hay una que Demiurgo es la deidad que, si bien es cierto, según los filósofos, no creó la materia, porque supuestamente Platón dice que Demiurgo y la materia preexisten. Han coexistido siempre también, ¿cachai? Y entonces solo que vio que está desordenado y empezó a armar un mundo, un universo. Por eso se llama Demiurgo, de hecho, porque la palabra, como lo dije delante, es un artesano, un creador, o sea, un formador. O sea, refiriéndose a artesano, como que agarra algo que ya existe y lo transforma. Claro. Esa es como la explicación así como más, claro, más clara. Ahí en entonces, en Marvel, pero nada que ver con la cuestión, sí, pero este el enano, el actor, este que enano, pues el que salió en Game of Thrones. Hace de herrero en las películas de Marvel, pues. Crea supuestamente. Es el martillo de Thor y todo eso. Claro, entonces sí. cuando yo leí que Demiurgo era como un herrero, también lo asocié a ese personaje. ¿Cachai? Como el creador. Claro, como un artesano, pues. Claro. Como, ¿cachai? Ya. Bueno, en base a eso, hay todo un cuento de la creación del universo. Bueno, te decía de los 6 días de formación del mundo, porque el séptimo, bueno, descanso y todo. Con elementos fundamentales comenzó a ser el mundo, el universo. Los elementos fundamentales, bueno, están claros que el fuego, el agua, el aire, la tierra. ¿Y cómo le daba forma? Y aquí los que vieron el capítulo de La Flor de la Vida van a encajar con este tema. Porque gracias, porque todo es matemático, gracias a las, si tú ves que el, bueno, gracias a la, a lo, esto, lo, las formas geométricas que yo les mostraba en La Flor de la Vida, los, ¿cómo se llamaban esto que se me fue? Pitagóricos, ¿cómo se llaman? No, las formas estas pitagóricas de cubo, todo eso, ¿ya? Tiene relación con esto. Supuestamente Demiurgo pudo crear la Flor de la Vida. A través de la Flor de la Vida, ¿se acuerdan que yo, no sé si te acuerdas tú, Sea, que yo les mostraba cómo iba girando? Si tú haces girar una forma, te va dando la forma de la Flor de la Vida. Sí. Eso, en base a eso, se fue diseñando todo, la Tierra, como un cubo. Bueno, no igual, pero se fue diseñando en base a eso, el fuego como triángulos, el agua como esfera, pero en este caso octaedro y todo eso. Entonces se fue diseñando de esa manera. Claro. Ahí va la formación del mundo respecto a con Demiurgo. Claro. Mira, el Donkey dice que mandó un audio. Lo voy a poner. Voy a acercar el celular al micrófono, porque la otra vez lo puse por el computador y como que no dijeron que no escucharon, así que van a escuchar como el celular en el micrófono. Ahí va el audio del Donkey, que el otro visitante nos mandó un audio. Chicos, lo estoy escuchando el trabajo. Como dice Marcela, si bien hay un origen de Platón sobre el tema del Demiurgo, también hay un origen gnóstico del Demiurgo. Y ahí guarda una relación con los arcontes, ya que los arcontes serían como la entidad malvada, contraria a este Dios creador.
Supuestamente habrían 7 grandes arcontes que cada uno gobernaría los planetas en aquel entonces conocidos y otros demonios que estarían bajo la subordinación de él. Así que ahí está una relación también con lo que sería como el dios cristiano, ¿cierto? Y a posterior, obviamente, cuando la Iglesia Católica se oficializó, por decirlo de esa forma, esta religión del gnosticismo quedó como algo hereje. Eso, ya chiquillos, saludos, abrazos, saludos a toda la gente, nos estamos viendo. ¿Escuchaste al Donkey, Marce? Sí, también, claro, pues el gnosticismo habla de eso y además que, como dijo el Donkey, bueno, el Donkey lo dijo en realidad, pues, Demiurgo es uno de los formados por, bueno, son ángeles, arcángeles, y lo que dijo el Donkey que era, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Lo que dijo recién él, pues. Y yo me acuerdo. Arconte. Entonces, claro, y se supone que Demiurgo también tuvo, entre comillas lo voy a llamar, descendiente o hijo. O sea, creó algunos ángeles que lo fueran ayudando en toda esta formación, pues. Claro. De hecho, cuando vi tu tema, hablaban que Dios cuando creó el mundo no estaba solo. Entonces uno espera a que Dios sea un ser único, o sea, que haya partido él solo y haya creado todo, pero él no estaba solo, pues. Entonces ahí ya uno empieza a pensar otras cosas, pues. Eso, el Arturo Siré dice sólidos platónicos, esos son los sólidos platónicos, claro. Y ahí todo el cuento con las matemáticas, que la flor de la vida, les dije que todo era cuantificable, digamos, todo era cuantitativo. A pesar de que, o sea, también es cualitativo, pero empieza todo cuantitativo, o sea, las matemáticas están de un inicio de la creación, según toda esta información. Claro. Y claro, pues no, que dice que a base de triángulos se formaron la materia, así es, pues, a base de triángulos, que los triángulos dan forma a tales cosas. Ahora, Y ahí uno se pregunta la perfección de la matemática. Exacto. Y desde ahí, bueno, desde ahí ya empieza, ¿no es cierto? Dijimos que Demiurgo era ese dios creador del universo, del mundo, formador de todo esto, de lo material. Y se supone que después empezaron a estas derivaciones de Platón y todo, a formar un dios Demiurgo como un dios malévolo. ¿Por qué? Porque decían que Demiurgo, al ser el dios, digamos, de lo material, el ser humano, en este caso, el ser humano está formado por materia. Y la materia se asimila, o lo material, a lo ambicioso, a la maldad, a otras cosas, no como el alma o el espíritu. Entonces, desde ahí empezó a relacionarse el Demiurgo como un ser malévolo. Claro. Entonces, ya algunos decían que Demiurgo era considerado como el diablo, un estilo así. Claro, un ser bastante diferente al arconte, al que decía el Don Quijote. Sería un ser más onírico, por decir así, más relacionado con el alma o con otras cosas, más espiritual. Claro. En cambio, el Demiurgo sería un ser terrenal, el que crea la materia, lo que nosotros podemos pisar o ver. Claro. Entonces ahí está la amplia diferencia entre estos dos tipos de prodioses. Y ahí yo me pregunto si hay un prodios anterior, porque lo haya creado yo dos. Claro, o sea, existe porque uno lo menciona, ya el hecho de mencionar existe, ¿cachai? Pero como entidad, como tal, no sé, pero
Sí, el cristianismo lo refleja así. Como que hay un Dios preexistente, Ademurgo y la materia que coexisten, ¿cachai? Hay alguien más allá. Claro, y lo Según otros, otro, no. claro. Y lo otro, el asunto que parecía interesante, que si Demiurgo nos creó la materia, ¿no es cierto? Este fragmento de universo, o sea, todo el universo conocido, todo lo que nosotros podemos estar, palpar y ver, y no ver también, porque hay muchas cosas que no vemos. ¿Habrá existido otro ser que haya creado otras dimensiones o otros tipos de universo, porque supuestamente Demiurgo estaría atrapado en esta realidad? Entonces, Claro. Hay ¿cuál? un ser que lo califica como, lo califican como el espíritu, lo intangible. Porque si hay algo material, digámoslo así, Demiurgo es material, forma lo material, hay un ser que es abstracto. Claro. ¿Cachai? Entonces, que también coexiste con Demiurgo. ¿Cachai? Y el que crea, digamos, espíritu, el que hace ese tipo de creaciones, de formaciones. Entonces ahí Demiurgo, de alguna otra manera, estaría formando el ser humano como tal. Porque gracias a ese espíritu que está en otra dimensión, captura con el cuerpo que es material y forma el ser humano. Claro. Es un tema ¿Cachai, cabezón. o no? Pero es súper interesante porque resolver el gran paradigma de la creación, pues, ¿cachai? Exacto. Que al final es como, es un misterio y nunca lo vamos a ver. Claro. Entonces, déjame ver dónde voy. Leer algo. Voy a orientar. Bueno, chiquillos, bienvenidos a todos los que son nuevos. Hay hartos que no había visto antes, así que gracias por escucharnos. Estoy rellenando mientras la mar se ve a dónde quedó. Y después de este tema viene otro tema. El Donkey no quiere que nombre. Porque lo va a nombrar y se va a caer todo. Pero es un tema que da sustito. Así que eso. Mira, la Clau puso algo. Un mensaje. Para Platón, el alma es inmoral. ¿Inmoral, no es cierto? ¿O inmortal? Yo creo que inmortal. Ahí, Clau, clarifícanos inmortal o inmoral. Así que tiene sentido que vieran a Demiurgo como algo malo. Ah, inmoral. Inmoral es la palabra. Ah, claro. Así que tiene sentido, sí. Tipo, el ser humano por naturaleza es negativo. ¿Está ahí? Por eso cuesta tanto a una persona ser positiva, pues es más fácil ir al negativismo que al positivo. Y eso lo hemos hablado antes. Más fácil ser negativo que positivo. Como cuando yo iba en la U y decía, me fue mal. ¿Cachai? Y después el medio 6. Entonces. Uy, que me da rabia esa weá. Si te va mal, weón. Si te sacas buena nota. Pero eso, ¿cachai? Y claro, o sea, muy difícil ser una persona positiva. Y menos ahora que está la pura en el mundo. De hecho, está la pura cagada. Así que eso, Marce, ¿pillaste tu cuestión o sigo? Ya, dale. Acá tengo un extracto de un artículo que encontré sobre la creación del mundo y lo voy a leerte así tal y cual sale. Dice, al universo el Demiurgo da la forma más perfecta. Así pues, dio al mundo la forma de esfera y puso por todas partes los extremos de igual distancia del centro para hacer algo más perfecto. Prefiriendo así la más perfecta de la figura y la más semejante a ella misma. Porque pensaba que lo semejante es infinitamente más bello que lo desemejante. Pero la forma de los elementos, aunque variada,
tiene que ser también hermosa. Por lo tanto, usará los sólidos platónicos o pitagóricos. Así, a la Tierra le corresponde la forma del cubo y los lados de un cubo son cuadrados que se pueden formar uniendo dos triángulos rectángulos equiláteros. Esto lo destaqué porque era muy enredado cómo explicarlo así. Se me iba a olvidar los triángulos. De la misma manera, el fuego asume la forma del tetraedro. El agua, el icosaedro y el aire lo conformará el octaedro. Estos tres sólidos tienen como caras triángulos equiláteros, pero un triángulo equilátero se obtiene uniendo dos rectángulos escalenos con ángulos de 30 grados y de 60 grados. Bueno, es como que dos de estos triángulos de regla, ¿lo cacháis? Que los niños van ya al colegio, unir dos de esos y se crea un cuadrado. O sea que la base, bueno, el Donkey lo dijo, la base de todo sería un triángulo. Claro. Sí. Sí. O sea, eso sí. Más o menos explicarla más. Mira, claro. La Clau dice, el alma, de hecho, como el alma era inmoral por las pasiones y todo eso, cuando uno muere, para Platón, el alma se va al más allá para pagar por su malo acto. Puede ser, pues, hay distintas versiones, o sea, no distintas versiones, pero distintos puntos de vista. Por ejemplo, lo que les leí recién, filosófico, lo de Platón es filosófico, y también está lo que les expliqué hace un momento de ¿cómo se llama? De este Dios cristiano que sale en la Biblia, ¿cierto? En el Evangelio de Judas, precisamente, y que de hecho lo compara Demiurgo, lo relaciona o lo identifica también como Yahvé en la Biblia. Claro. ¿Cachai? Y salen los arcángeles, los arcontes, los ángeles y todo ese asunto. No, estos buenos son extraterrestres. Claro. Entonces, para finalizar el tema, ¿ya? Quise dar hartos puntos de vista que encontré, porque si bien es cierto, hay algunos que se contradicen, hay algunos textos que se contradicen, pero hay varios puntos de vista que son interesantes. Porque uno piensa, ¿de dónde viene Dios? ¿Dios cristiano? ¿Cómo? ¿Quién lo creó? ¿Un mito? ¿Qué? No sé, ahí se van, digamos, desenredando los hilos con toda esta información, porque necesitáis otra información para saber si la información que tienes tú como número uno es la única o te hace sentido que solamente hay un tipo de información. Entonces, Demiurgo lo podemos tachar como un ser creador, lo podemos tachar como un ser formador, lo podemos tachar como el Dios todopoderoso, el altísimo de lo altísimo, o lo podemos tachar también como el Dios cristiano, que es el ser todopoderoso igual, pero no cristiano. Entonces hay hartos puntos de vista que son interesantes. Bueno, este tema igual es súper largo, es para largo y todo, pero en principio quería definir más o menos quién era, qué es y qué significa Demiurgo. Claro, es que lo que hiciste, por ejemplo, en mi caso es desde la ignorancia, porque yo ignoro el tema. El Donkey no tanto, pero se abre otro campo, porque uno cree lo que sale tal cual, pues Dios creó al mundo, Adán y Eva y toda la historia. Entonces esto te abre otro plano, otra puerta, y te deja pensando, ¿cachai? Entonces eso es lo interesante, porque si tú dices que este creó el mundo material o estructural, ¿no es cierto?, el mundo físico, hay otro que creó el mundo espiritual, ¿cachai? Y claro, pues dentro de, por ejemplo, del envío, la Clau salió con lo de del alma inmoral. Entonces también me dejó rebotando y pensando, pues, ¿cachai? Porque ahí, ¿por qué me dejó pensando lo del alma inmoral? ¿Mm? Me dejó pensando por la creencia, bueno, estoy hablando pura wea,
La Claudia debe saber más de esto porque ella es filósofa. Pero me dejó pensando un poco sobre los tibetanos. ¿Cachai? Porque ¿los monjes? Los monjes, claro, las enseñanzas del Tíbet. Porque si bien ellos creen en el ascenso del alma, a lo mejor la palabra que estoy diciendo no es la correcta, que supuestamente nosotros estamos en cierto punto y vamos a reencarnar o a pasar a otro estado superior, ¿cachai? Nunca inferior, ¿cachai? O si no, se nos repite, pues se nos repite humano, humano, humano a cada rato. O si no, si hicimos buena obra, si llegamos a la iluminación, vamos a pasar a un estado superior, según la creencia budista. Contraria a la creencia de India, que el humano puede retroceder, ¿cachai? Tú puedes reencarnar en un ratón. Hiciste mal, y si hiciste bien, vas a subir, creo. Si no estoy hablando weá, alguien me corrija en el chat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por eso en la India existen eso de las castas. Que las castas es que si tú naces en una casta baja, ¿no es cierto? Si venís de una casta baja, o sea, como las clases sociales, ¿cachai? Si tu ser anterior era malo, tenía una casta baja. Entonces no tenéis derecho a ser millonario, a tener plata, a tener oportunidades, ¿cachai? Eso es la creencia india. Contrario a la creencia tibetana. Entonces, el ascenso de la alma, ¿no es cierto?, a un estado superior, a un estado ya energético, hasta liberarse de lo que es la cárcel que llamaban los filósofos, ¿no es cierto?, el cuerpo en la cárcel del alma. Mira, eso te iba a decir, coincide lo que dice Clau acá, que el alma... se iba más allá, como que era más atrevida que el cuerpo, claramente, porque según esto que la información que pudimos revisar ahora con este tema de Miurgo, tiene que ver con el encarcelamiento del alma o del ente abstracto que está en algo físico. Y encarcelamiento, digámoslo así, no en una forma de estructura, sino que límites de realizar actividades, un límite de pensar, un límite de todo, no solamente como que no puede escapar de ella, sino que en el desarrollo como tal del alma o del espíritu, ¿cachai? Claro, o sea, una forma de no tener las facultades divinas. Que sería omnipresencia, ¿no es cierto?, omnipotencia, ¿cachai? Entonces, la cárcel es esa. Claro. Y si tú te vas pensando a capítulos anteriores, y a lo mejor lo que voy a hablar después de este tema, sobre la omnipresencia, ¿cachai? Los de Fee and Chip habrían sido omnipresentes, porque habrían estado en todas partes. Entonces, claro. Ellos... saben lo que estamos haciendo, supuestamente, en teoría. Hay mucha gente que dice que lo de Fee and Chip no pasó. A ver, ¿qué pasó con la Claudia? Voy a leer, ya leíste eso, pero voy a leerlo igual para que la gente... Mira, la Claudia partió diciendo: para Platón el alma es inmoral, así que tiene sentido que vieran a Demiurgo como algo malo. Después dice: de hecho, como el alma era inmoral, cuando uno muere, para Platón el alma va más allá para pagar sus malos actos. Y ahí salió el donkey... que dice, lo que dice me da relación con lo que se dice que el planeta Tierra sería planeta prisión, Arconte. De hecho, es llamado como el infierno, el submundo. La Tierra. Sí, la Tierra, el planeta, el mundo como tal. Por lo mismo. Sí. Yo siempre pensaba eso, Juan, que el infierno es este. Yo he escuchado siempre eso, pero de escuchar nomás, pues nunca lo he analizado más allá. Pero si lo analizamos desde el punto de vista que lo estamos tocando ahora, claramente lo es. Claro. Y después la Clau responde: hola Esteban, claro, es algo así. Para Platón, el ser humano es un ser lógico, y su alma es quien lo lleva a actuar de manera errática. Una vez que el alma se va del cuerpo, se va más allá, ya sea para pagar por lo que hizo, para recibir premios, todo esto según Platón. Entonces la Tierra es una prisión que no te permite dejarte llevar por tus pasiones o tus actos. O sea que Demiurgo creó una prisión. No, claro. Hizo una jaula, pues. Claro. De hecho, lo claro, porque era como te decía al principio, el diablo. ¿Mm?
¿cachai? Digámoslo así, el ser maligno que diseñó esto como prisión, pues, digámoslo por un de un punto de vista de encapsulamiento de algo inmaterial. Claro, claro. ¿Cachai? ¿Cachai? No. Él estaba a cargo con otro arconte, a cargo de todo esto. No, el tema da para rato. Y es súper bueno. Claro, y más allá, yo relacionaba la creación, según la Biblia, con Demiurgo. Claro, po. Hay un dios cristiano que, según la Biblia, dice que formó el mundo, ¿cierto? Creó el mundo en tantos días, en esto y qué sé yo, y bla, bla, bla. Entonces, realmente podemos decir, por lo menos yo, a mí me asemeja más que Demiurgo es el dios. Puede ser. ¿Cachai? Porque no viéndolo desde un punto de vista de religiones, son dos líneas que se concentran en un mismo punto y que llegan a un mismo punto, ¿cachai? Es como que me voy a poner como el profe de filosofía tomista, porque ¿quién creó a Demiurgo? Claro. Claro. ¿Quién creó a Demiurgo? También me lo pregunté, ¿cachai? Porque claro, si el dios superior, según los filósofos, Demiurgo sería un ser inmaterial y eterno, quien no muere, ¿cachai? No muere, ni nace, ¿cachai? Algo que está y que es eterno. Claro. ¿Cachai? Claro. Pero es una cuestión, es una corriente súper filosófica en todo caso, que tiene para rato esa cuestión para hablar cualquier cosa, ¿cachai? Sí, sí. Pero más o menos esas son las versiones y son los caminos de creencias que podéis tener, po. ¿Cachai? Y que algunas son coincidentes en algunos puntos. Claro. Y ahí tú podís, como ser pensante, determinar, claro, esto es así, esto puede ser así o no. Mira, una imagen que pasa en la todas las imágenes que uno ve, que sale un león, la cabeza de un león, representada como de mío. Sí, también es relacionado con eso. Yo cuando vi esta cabeza, así de manera tonta, no sé, a lo mejor tengo. No creo, pero se me imaginó al Club de Leones. ¿Cachai? A lo mejor, puta, no sé, bueno, no sé. No tengo idea. El Gustavo era del Club de Leones. No está acá. A lo mejor conoce la de mi uno. Me parece haber leído algo de la cabeza de león, pero no recuerdo bien. Creo que lo dejé pasar. Y sale la foto, mira, sale como simbolismo la cabeza del león. O sea, ya uno, el león que representa para mí poder, ¿cachai? Dominancia, lo terrestre, ¿cachai? Claro. También la característica de ser un depredador, ¿ya? Cuando pase la foto ahí la van a cachar chiquillo. Después sigue la cabeza del león y atrás viene la serpiente. ¿Está ahí? Sí. La serpiente que representa conocimiento. ¿Está ahí? Representa lo femenino. ¿Está ahí? Y digo cachai mucho rato, los voy a marear. y también ahí está la foto, mira. A ver, no sé, no creo que alcance a pausarla. Es que yo la tengo también. No importa. Desfasado. Ahí la vi. Y también sale mordiéndose la cola. Está ahí lo infinito. Entonces, claro, el simbolismo de esa imagen es heavy. Es súper buena. Es heavy. Es una imagen simple, pero con mucho contenido. Con mucho contenido. De hecho, todas esas imágenes que están pasando en la presentación, si uno se va a la profunda así, mirándola, ojalá fumando sus pitos los que fuman. pueden representar muchas cosas. Sí, po. Pero eso era mi opinión.
Es un tema súper bueno porque tiene varias aristas. Y también se me imaginó a los Illuminati, la pirámide y el, en el centro del mundo y un montón de La pirámide esa representa un triángulo. Claro, yo pensaba que era la pirámide Illuminati y lo egipcio. ¿Quién sabe? Pero por eso es bueno hablar estos temas, porque aprendemos y salimos un poco de la ignorancia. No, bueno. Y claro, pues los chiquillos que nos ven también, si pueden corregirnos cosas en los comentarios, nosotros no nos enojamos. O sea, si nos enseñan ustedes, mejor para nosotros. Todos aprendemos. Así que eso, pues Marce, no sé si tu tema sigue o... No, no, yo finalizo con eso, con esa reflexión que hice un ratito atrás. ¿Ya? Finalizo con eso. Ya. Porque si no estaríamos toda la noche hablando del Demiurgo.